Buenas noches, bienvenido a la emisión dominical del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana. Buenas noches, gracias por acompañarnos. De inmediato nuestros titulares. Recuerda pueblo guineano visita histórica de Fidel. Abogará Evo Morales Ayma en Cumbre de las Américas por convertir a la región en la zona más pacifista del mundo. Constata del izquierdo Rodríguez avances del plan de desarrollo integral en MOA. Para los revolucionarios de África, Fidel es ese combatiente intrépido y corajudo que avanza a paso seguro superando obstáculos. El que como Sekou Touré, padre de la independencia de Guinea, se entregó a su pueblo por una causa justa. Nuestro enviado especial a esas tierras, Jordanis Rodríguez Laurencio, nos propone la siguiente historia que rememora la primera visita del líder histórico de la Revolución Cubana al continente africano. Corría el mes de mayo de 1972. Por vez primera, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz visita el continente africano. El presidente de Guinea en aquel entonces, Sekou Touré, en fundido abrazo recibió a Fidel. Se ataban aquí los lazos de una identidad revolucionaria. Revolucionarios, pensamos las mismas cosas, sentimos las mismas cosas, comprendemos las mismas cosas, lo mismo en Guinea que en Cuba, que en Vietnam, que en cualquier parte. En estos días, cuando hemos recorrido las calles de este país, conversado con su gente y sobre todo hemos hecho nuestra su cultura, muchos nos confiesan hoy están más vivas que nunca aquellas palabras de Fidel. Esto impresionó mucho, y la gente, pero antes de que llegara Fidel se le conocía bastante, bastante. Y la movilización fue tal que él mismo dijo, del avión yo miraba por la ventanilla y no venía nadie en la calle, ni los gatos. Así que todo el mundo estaba aquí esperándonos aquí. Eso fue lo que expresó él mismo. Y a mí se me dio el honor de interpretarle a Fidel. Del español al mandinga. Del español al mandinga. Y fue extraordinario. El cubano se investió auprès de l'Afrique. El pueblo cubano siempre se metió al lado de África. Simplement par devoir humain. Simplemente por un deber humano. Parce que l'esprit de la révolution cubaine. Porque el espíritu de la revolución cubana. Es un esprit universel. Es un espíritu universal. Y en Cancán estaba muy orgulloso. Fier. Muy, muy orgulloso. D'être à côté d'un homme aussi grand. De estar al lado de un hombre tan de grande. De pouvoir lui serrer la main. De poder estracharle la mano. Et d'échanger quelques mots avec lui. Y intercambiar algunas palabras con él. Je considère que cela est une chance. Yo considero que esta es una suerte. Y yo
je garde ce souvenir y guardo ese recuerdo de la manière la plus précieuse. De la manera la más preciosa. Fidel Castro. Y Fidel, cuando llegó aquí, se comportó como un guineano más. Y visitó el interior del país. Es una lástima que haya perdido algunas fotos. Y como era un hombre simple, y se acercaba mucho al pueblo. Un hombre muy sencillo, muy sencillo. Estos cubanos que combaten hoy el ébola y salvan vidas en condiciones bien difíciles, lo hacen en nombre de esa hermandad que une a dos pueblos. Cuando haya una crisis humanitaria, Cuba es premier Cuba en la línea de defensa. Siempre ha sido primero en la línea de defensa. Entonces no es una sorpresa. Vu la nature des relations historiques qui lient le peuple de Guinée à Cuba. Visto también la relación histórica que liga Cuba a Guinea. No podíamos marcharnos de Guinea sin antes rendir tributo al padre de la independencia, Sekou Touré. Aquí reposan sus restos, África y Cuba. La solidaridad nos une, la historia nos compromete. Desde Guinea Conakry, el camarógrafo Tomás Oliveros y Jordanis Rodríguez Laurencio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Vea en los minutos finales de esta emisión dominical una reseña del Canal de Panamá realizada por un equipo especial del Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, aseguró este domingo que su país abogará en la séptima cumbre de las Américas a celebrarse del 10 al 11 de abril por una región que sea la más pacifista del mundo. Evo también resaltó la importancia de que asista la mayor cantidad posible de jefes de Estado y gobierno, pues es la posibilidad de hablar sobre varios temas de interés mutuo. Por cierto, según el mandatario sudamericano, espera con especial interés la presencia del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Barack Obama, para que sus colegas de la región pues le expresen la verdad respecto a la situación y el futuro político de la zona. América debe ser un continente que no esté pensando en invasiones ni espías, agregó Evo Morales, quien pidió a los organizadores de la cumbre garantizar un debate sincero y público sobre esos asuntos. Para conocer más sobre el acontecer internacional, esta noche nos acompaña Oliver Zamora Oria. Buenas noches. Buenas noches, sí, adelante, buenas noches a ambos, muy buenas noches a ustedes también. Vamos a Venezuela. Dos noticias que marcan la jornada. El presidente de ese país, Nicolás Maduro, aseguró que la recogida de firmas contra el decreto suscrito por Barack Obama sobrepasó ya las 8 millones de rúbricas. Maduro hizo el anuncio a través de su cuenta oficial en la red social Twitter. También se dio a conocer hoy una encuesta de Interlaces, según la cual el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, es la fuerza política más popular del país con un 42% de respaldo frente al 21% reunido por todas las formaciones opositoras en su conjunto. Ningún partido chavista supera, antichavista, perdón, supera los 4 puntos de forma individual. Y el 59% de los participantes en el sondeo se sintió identificado con los ideales del fallecido presidente Hugo Chávez. Nos mantenemos en la región. Unas 125 personas continúan desaparecidas en Chile debido a las lluvias torrenciales que han afectado esta semana a la región de Atacama, en el norte del país, responsable de la muerte de una veintena de personas. El número de damnificados se eleva a 30.000. La presidenta Michelle Bachelet visitó el sábado las localidades más afectadas por las peores lluvias que ha sufrido la desértica región en los últimos 80 años. Para que tengan una idea, entre el martes y el miércoles cayeron en la zona unos 24 milímetros de lluvia, cuando lo normal es 1,7 milímetros al año. A los torrenciales se le une otra desgracia, la alerta naranja decretada por el gobierno debido a la inestabilidad del volcán Villarrica, ubicado en el centro del país. Ahora sí nos movemos de región. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, llegará este martes a Teherán, invitado por su par iraní, Hassan Rouhani. La visita se realiza en medio de tensiones diplomáticas entre ambos países por el conflicto en Yemen. De acuerdo a un comunicado conjunto de Ankara y Teherán, Erdogan se reunirá con Rouhani y con el guía supremo Ali Khamenei.
El presidente turco estará acompañado por una delegación de ministros y asistirá al segundo Consejo de Cooperación Estratégica entre ambos países. Se trata de un encuentro entre los líderes de dos importantísimas naciones del mundo musulmán. Y terminamos con una científica. Tras una serie de mejoras técnicas, quedó listo para reactivarse el colisionador de hadrones, un aparato que permitirá a los científicos dar un nuevo paso en la confirmación de la existencia de la llamada materia oscura. Estamos hablando de un material hasta ahora indetectable y que, según teorías, compone el 84% del universo. El plan consiste en lanzar dos rayos de partículas de alta energía que recorrerán los 27 kilómetros de túneles subterráneos. El colisionador va a estar trabajando día y noche y permitirá un experimento científico nunca antes realizado. El equipo sufrió una renovación que duró 2 años y medio. Con esta noticia científica nos despedimos, nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Continuamos con otras informaciones. El miembro del Buró Político y viceministro primero de Economía y Planificación, Adel Izquierdo Rodríguez, constató los avances del Plan de Desarrollo Integral del municipio Holguinero de Moa. El alistamiento de más de 40 canteros en las instalaciones del CUPEI, 9 de ellos ya convertidos a organoponía y todos en producción. Concretar la exportación de carbón por el puerto moense, el avance de los trabajos de los biodigestores en las unidades porcinas del territorio y de la producción de resina de pino fueron datos positivos que Izquierdo valoró. Enfatizó que cada proyecto debe pensarse con la lógica de la rentabilidad, de dar utilidades y por otra parte de ser coherentes con la política de disminución de carga contaminante al entorno. Se le dio seguimiento además a los acuerdos del traslado de equipos ferroviarios de la Unión del Níquel al Ministerio de Transporte, a las prestaciones de la empresa integral de servicios automotores que benefician el parque de sectores como salud y educación. Este último en estrecha colaboración con la empresa mecánica del níquel para fabricar y suministrar piezas de repuesto variadas. La dirección provincial de la empresa eléctrica informó sobre las alternativas que se trabajan para electrificar las comunidades montañosas de La Melva y Calentura. Izquierdo enfatizó que ese estudio debe realizarse con el mayor rigor y agilidad posible, detallando las prioridades del uso de las fuentes renovables de energía. También se analizó la conciliación de los planes diseñados y propuestos por los organismos hasta el 2020. El miembro del Buró Político del partido recorrió durante su visita a los talleres de Mercedes-Benz y la empresa integral de servicios automotores. Constató el nivel de actividad en ambos y resaltó que aún la gestión de EISA es insuficiente, que tiene potencialidades para incrementar sus prestaciones al territorio y mejorar los salarios de sus obreros a partir del aumento del trabajo en las instalaciones, mucho más con el impulso que significa el Plan de Desarrollo Integral. Desde Alguín, Juliesca Hernández García, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y unos 600 directivos de entidades económicas del área continental han confirmado su asistencia al foro empresarial que sesionará en la ciudad de Panamá en los días de la Cumbre de las Américas. Cuba estará también representada por prestigiosas entidades comerciales. Estas marcas y productos serán mostradas en el Foro Empresarial de las Américas. La presencia cubana en ese encuentro favorecerá la búsqueda de nuevos mercados y posibles inversores. Directivos de la industria, donde se producen estas variedades de rones, plantean que la cita de Panamá contribuirá a la promoción y comercialización en un área geográfica donde existen mercados de competencia. Y es que en el continente, como argumentan especialistas, se encuentran varios de los más grandes productores de ron en el mundo. Cuba y estas producciones clasifican entre las de mayor aceptación en el planeta. En los últimos 20 años, la mayor de las Antillas ha vendido alrededor de 4 millones de cajas de ron, 100% cubano. Estos productos, al igual que el resto de las exportaciones, no pueden ser comercializadas en territorio estadounidense a consecuencia del bloqueo impuesto a Cuba por la Casa Blanca. Directivos de Habanos ya hicieron público el interés de promover en el foro panameño una mayor presencia del tabaco cubano en los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos. Igualmente, este sector expondrá la posibilidad de comercializar marcas de puros cubanos en mercados estadounidenses, pero para ello, enfatizan, tendría que finalizar el bloqueo. La Zona Especial de Desarrollo Mariel,
por su carácter estratégico en el contexto de la actualización del modelo económico cubano, también expondrá en Panamá sus proyecciones. La presentación de este proyecto busca que entidades en el área continental conozcan de la zona y puedan unirse a ella en inversiones seguras que posteriormente favorecerían el crecimiento y desarrollo de la región. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas noches a todos los que esta hora reciben la actualidad deportiva. Yander Guevara por Ciego de Ávila y Yoalquis Cruz por Isla de la Juventud son los encargados de abrir mañana el tercer e importante choque que romperá el abrazo de una victoria por bando de la gran final de la pelota cubana. Yander archiva en este playoff 2 victorias sin reveses y en 15 entradas completas solo ha permitido 2 carreras limpias. Su promedio es de 1,20 y solo le han bateado para 167 de averaje. El derecho de 26 años y 9 temporadas es una de las principales cartas de triunfo de los Tigres y aún está fresca en la memoria el gran dominio que tuvo frente a la poderosa ofensiva de los Alazanes en el choque que le dio el pase a la final a su equipo. En tanto, Yoalquis Cruz en 2 juegos lanzados no acumula victorias ni derrotas, pero ha trabajado en 14 capítulos y 2/3 y su promedio de carreras limpias es de 2,45. Sus contrarios presentan un balance ofensivo de 250. El equipo de la Isla en el último tercio del playoff ha anotado 17 carreras, donde le ha sido muy favorable los juegos cerrados. El partido está pactado para la 1:15 de la tarde en lo que sin duda será un abarrotado estadio Cristóbal Labra. Allí, en el Gran Barco de los Piratas, también se efectuarán los duelos 4 y 5 del playoff. Continuamos con el balonmano. El equipo femenino cubano discute hoy la medalla de oro ante México en el torneo de Norte Caribe de la disciplina que se desarrolla en San Juan de Puerto Rico. Las cubanas ya están clasificadas para el campeonato panamericano que acogerá La Habana próximamente. En la jornada anterior, las criollas derrotaron a Groenlandia 32-24 y las más destacadas fueron Gemma Ramírez con 10 anotaciones y Aileen Martínez con 5. Para el duelo de hoy, las cubanas salen como favoritas ante las mexicanas. Cerramos con el ajedrez, pues los cubanos Lázaro Bruzón y Hermes Espinosa marchan empatados en el primer lugar del Zonal 2.3 que se desarrolla en la provincia ecuatoriana de La Libertad. Ambos trevejistas archivan 5.5 puntos y en la séptima ronda el maestro internacional Hermes Espinosa se impuso a su par ecuatoriano Lenin Guerra y más tarde dividió el punto con el también local Miguel Medina. Bruzón pactó el armisticio frente al maestro internacional Alberto Santos y luego derrotó con blancas al colombiano Martín Martínez. Los cubanos buscan los 2 boletos que otorga el torneo a la Copa Mundial de Bakú. Concluyen así los deportes. Tenga usted muy buenas noches. A pesar de las lluvias en los últimos días, la provincia de Santiago de Cuba continúa bajo los efectos de una aguda sequía. Los detalles en el siguiente reporte. Desde hace 5 días, Santiago de Cuba se ha mojado de manera intermitente. Hacía más de 8 meses que no acontecía. Sin embargo, las lluvias de las últimas 120 horas solo abanicaron las altas temperaturas de la ciudad, humedecieron el suelo, pero no empaparon lo suficiente para olvidar la sequía en los embalses. En ellos, el paisaje de otoño está presente. Árboles sin sombras y sin luz, que en condiciones climáticas normales nunca deberían asomarse a la tierra, porque vegetan en el fondo de las presas. La capacidad almacenada en la provincia responde hoy al 30% con una carencia superior a los 450 millones de metros cúbicos de agua. Realmente eso implica que existan ciclos de distribución de agua en los 32 sectores hidrométricos que están entre 3, 4 y hasta 16 días, sobre todo en las zonas periféricas de la ciudad. Desde el huracán Sandy, cuando se desbordaron los embalses, no han llovido más de 100 milímetros sobre la ciudad en 24 horas. En consonancia con las obras del aniversario 500 de la Fundación de la Villa, el país ejecuta aquí inversiones ascendentes a unos 40 millones de pesos para atenuar el periodo seco. Este mismo embalse donde estamos, Gota Blanca, se está construyendo una conductora de 8 kilómetros que ya se terminó toda la parte de la conductora y en los próximos días debe culminarse a nivel de detalle, esperando en el mes de mayo ya la importación del equipamiento necesario para ponerla en puesta en marcha. Esto nos daría la posibilidad de extraer unos 15 millones de metros cúbicos de agua que hoy cuenta este embalse hacia el sistema noroeste y de aquí hasta el sistema Quintero. El sistema de escala no miente en la presa Gilbert. En periodo normal, el agua debería llegar a este nivel, pero solo está el 25% de su volumen total. En Gota Blanca, las galerías de acceso han quedado expuestas y la estación de bombeo flotante ha encallado.
A simple vista, este paraje podría situarnos en una zona desértica. Sin embargo, caminamos por el mismo centro del cauce de la presa Gota Blanca. Una muestra evidente de la intensa sequía que enfrenta hoy Santiago de Cuba. Solo 1.300 litros por segundo llegan hoy a la entrada del túnel Sierra Maestra, cuando deberían entregarse 2.000 a la ciudad. La construcción de pozos emergentes y el ahorro consciente de la población son necesarios porque la lluvia que moja no siempre empapa. La tierra del suroriente de Cuba sigue sedienta. Desde Santiago de Cuba, Cusco Tarradell, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal, mis amigos? El tiempo sigue sin cambio y en Cuba hay influencia de altas presiones con muy poca nubosidad y poca posibilidad de lluvia, si acaso algún chubasco aislado. Eso quiere decir que mañana lunes será muy parecido al día de hoy domingo y los próximos días también. El pronóstico del tiempo para mañana será de una mañana de mucho sol, poca nubosidad en la madrugada y temperatura mínima por la madrugada 18-22 grados. Ya por la tarde el termómetro va a subir hasta valores de 30, 31, 32 grados con sol y algunas nubes, poca posibilidad de lluvia. En la región central amanecerá también con mucho sol, mínimas 18 hasta 20 grados y en la tarde temperatura máxima de 30 a 32 grados. También con poca nubosidad en la mañana, pero parcialmente nublado en la tarde y poca nubosidad de nuevo de noche. Algún chubasco aislado al final de la tarde solamente en zonas del interior. Y para la región oriental, pues otro tanto, cielo parcialmente nublado en zonas de la costa norte, sol abundante en el resto, mínima de 19 y hasta 22 grados Celsius, máximas de la tarde bastante calurosas, con valores de 31, 32 y 33 en Granma, Santiago de Cuba, en Guantánamo, con algún chubasco aislado. Y los próximos tres días, miren ustedes, muy poca variación, poca posibilidad de lluvia, pero puede haber algún chubasco aislado en zonas del interior en horas de la tarde. Y en cuanto a las temperaturas, muy poco cambio, sigue el calor, sobre todo por la tarde y madrugadas ligeramente frescas. Bueno, mis amigos, este es el tiempo. Les deseo que pasen una noche muy feliz y hasta mañana. El cultivo de la caña de azúcar se inició en México a partir de que Hernán Cortés trasladara plantas desde Cuba. En Veracruz encontró inmejorables tierras. Hasta hoy, la tradición se conserva. Todavía es Veracruz una de las regiones donde más se cultiva la caña de azúcar en México. No son pocos los ingenios que se mantienen activos como este llamado El Progreso. Para quien nació y creció en las entrañas mismas de un central azucarero, resulta hoy privilegio visitar uno que precisamente fue fundado por un cubano allá por el año 1935. Desde entonces, el aliento a Cuba, a la isla, nos ha aportado de estas tierras mexicanas. De sus resultados hablaremos hoy en este reportaje. El verdadero fundador del Progreso, el cubano Don Pablo Machado, nunca imaginó que varias décadas después de su muerte volverían aquí manos de su isla. Y es que desde 1992 en toda la agroindustria mexicana laboran técnicos de Cuba. Hemos mantenido aquí entre 8 y 12 especialistas de la agroindustria azucarera cubana en las distintas actividades. Varios de estos equipos y piezas pertenecían a centrales cubanos que dejaron de moler. Hablamos de turbinas y calderas por cuyo montaje y puesta en marcha el grupo empresarial Ascuba ha recibido importantes dividendos. La molida se comporta establemente. Los productores privados abastecen con sus propios medios la industria. A sus 80 años, el Progreso sigue teniendo alma cubana. Milenis Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Canal de Panamá ingresa diariamente a la economía de ese país unos 6 millones de dólares. Para los barcos que cruzan por esa vía representa un ahorro sustancial de combustible, a la vez que evitan navegar miles de kilómetros si tienen que bordear el sur de América. Desde Panamá nos reporta un equipo del Sistema Informativo. El Canal de Panamá, inaugurado el 15 de agosto de 1914, es una de las obras ingenieras más importantes del mundo y facilita la comunicación entre el Océano Atlántico y el Pacífico, lo que influye significativamente en el comercio mundial. El mismo tiene una longitud de 80 kilómetros con un sistema de esclusas que permite el tránsito de unos 35 barcos por día y más de 14.000 al año.
El canal es el motor impulsor de la economía del país, pues su actividad genera casi una tercera parte de los 12.000 millones de dólares del Producto Interno Bruto panameño. Las mercancías que circulan por el canal representan el 5% del comercio mundial y sus principales usuarios son Estados Unidos, China y Japón. Un barco demora unas 10 horas en pasar por el canal de Panamá y el pago promedio es de unos 80.000 dólares. Aunque la cifra récord de peaje se registró en el año 2008, cuando un navío tuvo que pagar 317.000 dólares por cruzar el canal de Panamá. La ampliación del canal de Panamá, que estará lista para el año 2016, consiste en anchar sus esclusas y profundizar el canal para acomodarlo a las dimensiones de navegación requeridas por los barcos de gran calado. El canal junto al turismo son las principales fuentes de ingresos de este país, que tiene una población que supera los 3.800.000 habitantes. La posición geográfica de Panamá ofrece al mundo una amplia plataforma de servicios, no solo marítimas, también comerciales, inmobiliarias y financieras. Tiene además la zona franca más grande del continente y la segunda mayor del mundo. Desde Panamá, Boris Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Esta semana se ultiman detalles para dejar listo el Centro de Convenciones Atlapa para la realización los días 10 y 11 de abril de la séptima Cumbre de las Américas. El primer ministro ruso Dmitry Medvedev realizará visitas a Vietnam y Tailandia entre el 6 y el 8 de abril para estimular proyectos inversionistas conjuntos. A partir de este lunes y hasta el próximo viernes sesionarán el Palacio de Convenciones de La Habana el 15º Encuentro de Geógrafos de América Latina. El natalicio 85 de Vilma Espín, legendaria luchadora del Llano y la Sierra y presidenta histórica de la Federación de Mujeres Cubanas, será recordado este martes 7 de abril. Y así concluye la emisión estelar. Muchísimas gracias por acompañarnos y muy buenas noches. Gracias y buenas noches. Bye.